Benvingudes, benvinguts a una nova entrevista del projecte d'innovació docent que porta per títol Comunitat digital d'alumnes, tercer sector, universitat i gènere. Com a grau de periodisme, avui hem convidat a Célia Serrano, periodista responsable de l'àrea de participació ciutadana d'Aliança per la Solidaritat. Ella és llicenciada en periodisme per la Universitat de València i s'ha especialitzat en gestió de projectes socials, migracions y tres de les dones. Bienvenida, Célia. Muchísimas gracias, sobre todo por la confianza y por este tiempo. Yo soy David Echagüe y la primera pregunta que volví a hacerte es sobre quina formació específica necesita un periodista o una periodista a la hora de voler dedicarse a informar sobre el sector, al tercer sector. Tienes que primero enfocarte y saber exactamente cuál es el colectivo al que quieres apoyar o quieres especializarte, ¿no? Porque es muy importante la especialización. Es importante conocer muy bien la comunicación corporativa, incluso marketing social, pero utilizarlo para la transformación social. Soy Leila y volía preguntarte si piensas que una periodista y no una técnica de comunicación como es el teu cas, pot ser activista. El periodista que trabaja en un medio de comunicación tiene una serie de objetivos muy concretos, objetivos profesionales que vienen marcados por una línea editorial, que vienen marcados por un medio y por toda también por la ética profesional, ¿no? Pero tiene unos objetivos muy concretos que es informar. Pero un activista va más allá. Un activista puede utilizar herramientas comunicativas que se utilizan en el periodismo, pero tiene muchísima más flexibilidad, porque su objetivo realmente es la transformación social. Hola Célia, yo soy Esther. Y mi pregunta es si trobes diferencia entre com els mitjans convencionals i els cooperativistes, com ara El Salto, Contexto, La Marea, cobreixen els temes de drets socials. Es cierto que los medios convencionales, por así decirlo, los medios tradicionales, siempre van a tener una serie de limitaciones que no tienen los medios que has nombrado, ¿no? Porque pueden ir muchísimo más allá, porque están realmente en contacto con los movimientos sociales, que como he comentado, para mí son los que realmente conocen cuál es el estado de acceso a derechos y de vulneraciones de derechos de la población, y está muchísimo más, a lo mejor, mucho más cerca de las fuentes. Y pueden dar una opinión más libre también en ese sentido y más valiente. Volía preguntarte, ¿quina creus que és la oferta laboral o el mercat d'aquest àmbit del tercer sector per a periodistes o per a gent que es dedica a la comunicació? En Madrid y Barcelona, por ejemplo, existe muchísima más oferta porque realmente es donde las delegaciones centrales de las organizaciones más grandes están, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la comunicación suele estar más cerca de las delegaciones centrales. Pero es cierto que cada vez existe más oferta, que cada vez se toma más en serio el tema de la comunicación, sobre todo por el tema de las redes sociales en las organizaciones, la importancia del impacto en redes para la base social, para dar a conocer la causa, la misión, los objetivos de las organizaciones y a veces incluso las delegaciones territoriales pues también se tienen en cuenta. Estar dins d'aquestes ONGs, ¿qué no t'haver o por qué? ¿Quines coses t'ha portat que no haver fet al periodisme? En lo personal, pues bueno, para mí lo más importante es el conocer, el acompañar a las mujeres con las que trabajo y además saber dar ese paso atrás, porque ellas son las protagonistas de sus propios procesos, son sujetos políticos, que ellas son las que sufren las vulneraciones de derechos y las que tienen que liderar sus procesos. Eso es fundamental y también te hace pues, ir creciendo en ese compromiso social y político, ¿no? Doctor, pero yo quería saber, como de manera más específica, que cómo se acercar uno a este tipo de asociaciones, si tú pudiste como acceder a prácticas orientadas a la labor en el tercer sector. Es muy importante el voluntariado a la hora de formarse y a la hora de estar en contacto con organizaciones y muy importante también entender que si no estás en contacto con organizaciones, dar el paso a ser contratado es muy complicado. ¿Qué opinión sientes que tiene la ciudadanía sobre que un periodista esté en unas organizaciones? Porque yo conozco a gente que
¿Tiene rechazo hacia ellas? Mi trabajo consiste, el 90%, en justificar el dinero público. Y entonces es bastante incomprensible que la ciudadanía aún tenga ese prejuicio, ¿no? Porque, o sea, el tema de la transparencia. No creo que existan organizaciones, empresas que lleven tan a rajatabla la justificación económica del dinero público como lo hacen las organizaciones no gubernamentales, especialmente las de desarrollo.